que es muy grave porque una parte importante de los 9 millones de personas con emergencia alimentaria son trabajadores con trabajos en blanco. Uh-huh. Es decir, no son solamente los desocupados o solamente aquellos que tienen un trabajo precario. El salario promedio en la Argentina es de entre 20 y 25 mil pesos. Bueno, hay un montón de gente que con ese dinero no puede comer todos los días. Entonces, que tengamos en un escenario de un próximo gobierno una dirección sindical que dice que ni siquiera va a pedir el bono de fin de año. Una dirección de movimientos sociales que tampoco tiene ningún reclamo cuando se reunieron con el gobierno. Ningún reclamo. Bueno, esperemos a un asistencialismo y a una vuelta a las cooperativas de trabajo, que es el trabajo precarizado. A nosotros nos preocupa mucho. Por otro lado, la reunión contra el hambre o por un plan contra el hambre es claramente un plan asistencial. Es decir, no se piensa en resolver los problemas estructurales que han llevado a este nivel. ¿Por qué lo llaman a Tinelli y no te llaman a vos? No sé, qué sé yo. Yo no tengo nada contra Tinelli. No lo llamen. Tampoco. ¿Por qué lo llaman a él y no te llaman a vos, que la tenés mucho más clara el con tipo eso? Del tipo de programa que se están discutiendo, hasta lo que se conoce en el gobierno de Fernández, el propio Arroyo lo ha dicho, son planes asistenciales que tienen que ver con la continuidad de una política, no de precisamente combatir la inflación y aumentar los salarios. Es decir, no hay un planteo ni siquiera desde las centrales obreras de que las reivindicaciones primeras, las esenciales, son la recomposición del salario de lo perdido en la inflación. Además, no solamente tiene que ver con un problema de los trabajadores, del hambre, de la necesidad. ¿Y la CGT a quién va a defender? ¿A ustedes o a Fernández? No, defiende el proyecto. Por eso quiere decir cuando nosotros criticamos, cuando la CGT dice, nosotros estamos con Fernández. No, usted tiene que estar con los trabajadores. Y tener un pliego de reivindicaciones de los trabajadores. Y Fernández, tan bueno como ustedes dicen, seguramente va a hacerle caso a ese programa de reivindicaciones y no lo va a negar. Y los trabajadores, en el próximo periodo, el desafío es muy grande. Por supuesto que hay que tener un plan de atacar el hambre porque es muy grave. Los problemas de alimentación en la población más pobre son gravísimos y eso produce enormes problemas. Pero además, si no hay un plan de desarrollo y de que el salario inclusive sea el motor de ese desarrollo, por lo tanto es criminal no pedir un bono de fin de año que incentive el consumo, no hay ninguna posibilidad de salida. El salario tiene que aumentar como para poder desarrollar la economía. Si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo un país agroexportador?